A todos, espero que no estén muy cansados. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto que vimos hoy en día? ¿Sí? Soy Manuel Acosta, yo soy director general de Fortinet en México, empresa enfocada a seguridad informática. Y hoy lo que quisiera platicar con ustedes, pues tiene que ver mucho parte de seguridad. Hoy en día estamos interconectados por todos lados. Y el primer tema es, ustedes que están aquí, ¿qué creen que tienen en común lo que estamos viendo en la imagen? ¿Unos boletos de avión? ¿O enviar una carta a los enamorados? ¿Las flores? ¿O la educación? ¿Alguno de ustedes puede levantar la mano o puede decirme qué tienen en común? Difícilmente, ¿verdad? Y el tema es el siguiente. Hace 10 años, seguramente muchos de nosotros tendríamos que ir a la florería para poderle mandar unas rosas a nuestras novias. O tendríamos que ir a la tienda de aviación para comprar los boletos. O tendríamos que ir a la escuela para poder tomar la educación. ¿Sí? Y hoy en día, el mismo Internet nos ha permitido que podamos hacer todo esto desde un solo punto, desde la misma computadora. Hoy en día, ¿quién no puede comprar boletos de avión en Internet? ¿Quién no puede, si está enojado con la novia, mandarle un ramo de flores comprado por el Internet? ¿Sí? Incluso la educación hoy está en línea. Mucha de la educación que tenemos ya es a distancia y es en línea. Eso implica que la tendencia va hacia la conectividad por Internet. Y hablando de tendencias, pues hay tres tendencias clave que están sucediendo hoy en el mercado. Una es, hay cada vez más usuarios. ¿Sí? Cuando hablábamos de 2011, hablábamos de 2.1 millones de usuarios o internautas. Hoy, o los pronósticos para 2016, estamos hablando de 3.3 billones de usuarios que van a estar conectados. Y obviamente hay que darles servicios, hay que darles comunicación y hay que darles seguridad. De hecho, se habla que casi 8 personas por segundo se están conectando al Internet diario. Sí, 8 personas nuevas. Y muchas de esas personas son niños, son estudiantes, son diferentes personas a las cuales está llegando la conectividad y el Internet. Y obviamente hay que cuidarlos, hay que darles los servicios, no hay que limitarlos, pero hay que hacerlo de una manera segura. Otra tendencia importante es la parte de que se está generando más datos. Sí. Cuando hablábamos en el 2006, estábamos hablando de un décimo de zettabyte. ¿Alguno de ustedes, levanten la mano, sabe cuánto es un zettabyte? ¿Nadie? Un zettabyte son más de un trillón de gigabytes. ¿Qué significa esto? Son 10 con 29 ceros de información de gigabytes que se están generando. Esas son toneladas de músicas, videos que se están generando continuamente.
Y los usuarios o nosotros mismos somos los que estamos generando tanta información, presentaciones, documentos, fotografías, videos, todo digital. Y obviamente el 80% de lo que está generándose, las organizaciones, llámense empresas, educación, sector educativo, gobierno, son responsables de que eso se esté almacenando y cuidando y se esté protegiendo. Y se está proyectando que para el 2016 generemos más de 22 zettabytes de información. Es un mundo de información. Mucho más de lo que se ha generado en los últimos 20, 25 años de información. Otra tendencia también muy importante es cada vez hay más dispositivos conectados a la Internet. Hoy estamos hablando del Internet de todas las cosas, ¿no? Y no hay persona que tenga al menos dos o más dispositivos conectados a la Internet, incluyendo en sus casas o en sus oficinas o donde quiera que se mueva. Estamos hablando de smartphones, tabletas, computadoras. Hoy los carros ya vienen con conectividad a Internet. Hoy va a llegar un momento en que incluso los mismos electrodomésticos estén conectados a Internet. Las casas se están volviendo inteligentes y eso implica que también hay que darle servicios a toda esa comunidad y darle seguridad. Y cuando hablamos de seguridad no significa que vamos a poner un antivirus en todos los dispositivos que tengan un sistema operativo. Imagínense qué locura sería administrar antivirus en refrigeradores, en lavadoras, en casas inteligentes, en carros. Sería imposible. Y hoy en día todos están trayendo sus dispositivos personales también a tanto al sector educativo como a las organizaciones, a las empresas. Y no podemos, ¿sí? No podemos nosotros eliminar el uso o impedir el uso de ese tipo de dispositivos para que la gente se vuelva más productiva. Al contrario, tenemos que habilitarlo de manera segura. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde están los retos? Los retos es estamos encontrando familias así, donde todos están conectados con diferentes dispositivos, incluso comunicándose ahí cerca, ¿sí? Con diferentes herramientas y con diferente comunicación. Eso significa que tenemos que darles conectividad, servicios y seguridad para toda la familia y para todos los integrantes, sea en el sector organizacional, en el sector empresarial, educativo o en la casa. Pero hay que protegerlos, porque allá afuera, los niños hay maleantes, hay criminales, hay cibercriminales, hay gente que quiere beneficiarse de las debilidades de los otros. Y en ese sentido, pues hay que buscar la manera de cómo habilitarles servicios de manera segura. Y nos encontramos con estos temas. Ahora que la conectividad es una realidad y que cada vez hay más internet en todos lados, ¿sí? Nos encontramos con los temas donde pues la fuga de información se vuelve crítica. Sí está padre llevarle a conectar todas las sucursales, tenerlas todas en línea, pero la gente está sacando información que es confidencial de la empresa, que puede afectar incluso los intereses de la organización, y se llama ese gobierno, educación o lo que sea, y eso hay que protegerlo, hay que hacerlo de una manera segura. Sí darle la conectividad, pero que la comunicación vaya cifrada, que la comunicación vaya segura, y obviamente evitarnos este tipo de casos donde salga información confidencial, donde la gente sea vulnerable a que otro tipo de atacantes pueda llegar. Y otros retos también importantes, ¿no? Cuando hablamos de conectividad pues hoy, o productividad, hoy queremos que la gente pueda estar conectada en todos lados y que pueda ser productiva en donde se encuentre. Si hoy estoy viajando y me encuentro aquí en Campeche, quiero poder conectarme a la oficina y acceder a las aplicaciones que para mí son importantes y productivas, para mantenerme productivo, para seguir siendo productivo para la empresa para la cual laboro. Hoy, si me voy a un Starbucks, o si me voy a un café de internet, o si me voy a un restaurante que tiene algún servicio de internet, pueda yo seguir conectado vía una VPN, o una red privada virtual segura, o vía la nube, incluso los mismos data centers, poder hacer ese acceso a esas aplicaciones importantes de manera segura. O si quiero tener una teleconferencia, o si me quiero unir a una junta, ¿sí? Poder hacerlo de manera segura, independientemente de qué red esté utilizando, o cómo me esté conectando, qué dispositivo esté utilizando, ¿sí? Yo quiero tener mis mismas políticas donde me encuentre. Y en ese sentido, como Fortinet, somos una empresa que entregamos arquitecturas de seguridad que permiten proteger los diferentes niveles de una red y las aplicaciones para poder llegar a tener controles que te permitan a ti
institución, empresa, gobierno, poder poner esos controles basados en el usuario, la persona, no la IP, en la persona, independiente de qué dispositivo estés utilizando, ya sea tu computadora de escritorio, tu tableta, tu smartphone, ¿sí? Y qué aplicación estés utilizando, ¿sí? Obviamente esto a través de distintos controles, esto a través de distintos dispositivos, sí, para la seguridad perimetral, sí, para la seguridad de las aplicaciones, tenemos soluciones que nos permiten proteger el perímetro de la red, proteger las bases de datos, proteger las aplicaciones web que estamos publicando y con las cuales interactuamos con el exterior. Obviamente tenemos dispositivos que nos permiten llegar a cualquier tamaño de red, desde la más pequeña hasta la más grande, ¿sí? Con altos desempeños, con virtualización y obviamente con el nivel de control y de seguridad que cada institución necesita. Soluciones a la medida. Hoy en el sector educativo es uno de los principales sectores en los cuales mejor estamos posicionados, ¿sí? Porque entregamos soluciones realmente de valor. Y obviamente entramos en muchos sectores de la seguridad y eso nos permite poder autenticar, poder controlar por usuario. Tenemos un portafolio de más de 15 soluciones, digo que si quieren detalle con gusto las podemos ver. Y eso nos permite, este tipo de arquitecturas de seguridad, este portafolio que manejamos, esas arquitecturas de seguridad, que permiten habilitar servicios como la movilidad o el famoso Bring Your Own Device. Es que cada quien pueda traer su dispositivo a la organización y yo le pueda dar conectividad de manera segura. Y obviamente que las políticas se apliquen basadas en quién es el usuario, en la reputación que pueda tener incluso ese usuario, en la reputación del dispositivo, qué dispositivo esté utilizando, entre otras cosas. Y esto, obviamente, ahora con la conectividad vía wireless, ahora con la conectividad, no importa dónde se esté moviendo, si se conecta en un lado, en un campus, en otro, siempre las políticas de seguridad deben estar acompañándolos. Y eso lo podemos hacer con las distintas soluciones de seguridad que nosotros manejamos, incluyendo la parte de wireless segura. Y otra de las cosas es la tendencia, hemos hablado y lo escuché hace rato, pues se está hablando mucho de la nube, ¿sí? Nosotros hoy en día tenemos soluciones que nos permiten virtualizar y tener appliances de alto desempeño, ¿sí? Para poder crear o sostener esas soluciones en la nube, en los data centers, en los RPS, entre otras cosas, y crear una nube segura para que la comunicación pues, pueda ser segura en todos lados. Lo mismo que las aplicaciones los hacemos de manera segura. Entonces, con Fortinet podemos llegar a entregar esos servicios y eso es lo que estamos buscando.